Si hablamos de la diosa de Ébano, Erika Valencia, hablamos de perseverancia. Y es que esta guapa modelo ha dado pasos agigantados en el mundo de la televisión, pues se dio a conocer hace algunos años en realities de talento y de competencia. Y hoy por hoy tiene uno de los papeles antagónicos de una nueva telenovela que se acaba de estrenar. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla y no dudó en compartirnos lo feliz que se siente. Me siento muy contenta, muy feliz, porque esto es una nueva faceta para mí, no sabes. Siempre he dicho, de ser una chica reality, ahora soy una actriz. Ahora ya me lo creo, que tengo muchísimo talento y todo eso se lo llevo a mi papito Dios. Siempre digo, los sueños se cumplen, se hacen realidad. Y ahora en esta nueva faceta de actriz. ¿Pensaste que lo ibas a hacer muy rápido? A muchas personas les ha costado mucho. Creo que sí, yo ya tenía como que algo sembrado. Eso sí, constancia, todo el tiempo tienes que estar estudiando, practicando, porque si no, entonces no llegarás nunca al éxito. ¿Pero será que te vas de largo en la actuación? No sé todavía, porque nadie sabe de su futuro. Nadie puede decir, yo voy a hacer esto, porque Dios es el que te pone todo en el camino. Sobre los malos comentarios que se hacen en las redes sociales de que habría perdido la humildad, ella responde lo siguiente. La verdad, no me importa. De repente las personas confunden seriedad con ser antipática. Sigo siendo la misma persona de siempre. Tengo mis dos pies sobre la tierra. Sé quién soy yo y de dónde vine. La humildad te lleva a la cima, te lleva a todos lados. Con mi sencillez he estado en muchos lugares que algunos no han estado. Los detractores que sufran, porque usted está donde está por ese talento. A los que no le gustan cómo soy yo, pues, ¿qué te diré? A los suaves. Para Teleamazonas, Will Mendoza.